sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live, nuestra plataforma en redes sociales a través de esta página en Facebook, Radio Darío 89.3. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, del equipo de prensa de Radio Darío, y estoy acá para informarles lo que acontece en nuestro país. Gracias por acompañarnos hoy martes 23 de abril del año 2019. Como siempre, les hago la invitación a que interactúe con nosotros en este video en vivo, siempre dejando una reacción, un me gusta, un me encanta, comentando principalmente y sobre todo compartiendo nuestra transmisión para que, al igual que usted, sus amigos en las redes sociales estén al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. Póngase cómodo y de inmediato vamos al detalle de nuestras informaciones. Esta mañana, decenas de nicaragüenses se citaron en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para despedir a uno de los rostros de mayor simpatía, de mayor credibilidad dentro de la Iglesia Católica, Monseñor Silvio José Báez, quien en el aeropuerto ofreció palabras para los nicaragüenses antes de partir al llamado que le hizo el Papa Francisco. Veamos el siguiente reporte donde ofrece declaraciones Monseñor Silvio José Báez y también el ambiente de la despedida de uno de los rostros más representativos de la Iglesia Católica en nuestro país. Darío Noticias. Me siento triste. Llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua, pero voy sereno y en paz, sabiendo que estoy siempre disponible a servirle al Señor y a la Iglesia donde me lo pida. Y bueno, cuando me toque volver algún día, si vuelvo, pues seguiré siempre en medio de mi pueblo y sintiéndome orgullosamente nicaragüense y buscando lo mejor como pastor, como cristiano, desde el Evangelio para este pueblo. Yo quiero que el pueblo de Nicaragua me recuerde así, sobre todo, como un amigo y un hermano que les quiere, que no los va a olvidar, que los va a tener en su oración cada día y que dejo mi corazón entero en esta tierra. ¿Cuál es su deseo para Nicaragua, muchachos? El deseo mío para Nicaragua es que lleguemos un día a tener una sociedad fundada en la justicia social de la que brota la paz verdadera, en donde la pluralidad ideológica no sea un delito sino una riqueza para construir un país, y donde todos sepamos poner las ideas y los bienes materiales de todos en común, sin egoísmo, por el bien del país. Solamente así vamos a sacar a Nicaragua al subdesarrollo y hacer de nuestro país una gran nación, como debe ser, como Nicaragua se lo merece. Usted ha sido bastante crítico, no solo con las violaciones de derechos humanos que ha hecho el gobierno, sino también la participación de la Alianza Cívica en la mesa de negociación. ¿Qué mensaje le da también a los de la Alianza Cívica? Los miembros de la Alianza Cívica han sido ejemplares. Yo que estuve en el primer diálogo sé que no es fácil estar en una mesa con una gente como la del gobierno, que no tienen absolutamente ninguna voluntad de dialogar ni de ceder nada. Lo único que quieren es mantenerse en el poder indefinidamente. Entonces, para la Alianza Cívica es muy difícil. Yo lo que les he recomendado es no rompan el diálogo, porque si no les van a echar la culpa de que fueron ustedes los que no quisieron dialogar. Pero tampoco deben ser flojos. Deben exigirle y llegar y estar ahí y hacer verdaderamente que escuchen la voluntad de la mayoría del pueblo de Nicaragua. A la Alianza Cívica le he recomendado que sea cercana al pueblo, que mantenga informada a la gente, porque es la mayor fuerza que tiene. Yo espero que ese diálogo pueda ir adelante. Me parece muy difícil. Me parece muy difícil que sea así, pero lo deseo de corazón, porque es la única salida pacífica. Los miembros de la Alianza Cívica merecen todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza. Están haciendo lo mejor que pueden. No es fácil. Sí. Gracias, muchísimas gracias a todos.
háganle llegar al pueblo de Nicaragua un gran saludo a mi patria. Aquí también vinieron a despedirlo unos músicos a Monseñor Chinchoa. Vemos que la gente se está despidiendo de él. Vamos a escuchar el ambiente que se vive aquí en el aeropuerto. Los abrazos a Monseñor Chinchoa. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Este martes, la Alianza Cívica se ha reunido con los testigos y acompañantes internacionales de la mesa de negociación. Entre ellos, Juan Sebastián Chamorro ha dicho que no se sentarán a negociar con el gobierno hasta que este no muestre señales inequívocas sobre los acuerdos firmados dentro de esta mesa. Veamos el siguiente reporte. Darío Noticias. Bueno, como dijo el doctor Tunderman esta mañana, nosotros reiteramos la importancia que el gobierno muestre señales inequívocas, no reuniones, señales inequívocas de voluntad de cumplimiento a los acuerdos ya firmados, como son, por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos. Faltan 56 días para que se venza el plazo y nosotros no creemos que se debe de esperar a que pasen estos 56 días para que se empiecen a liberar. Nosotros creemos, y por eso fue una reunión muy importante la que tuvimos hoy, no solamente para escuchar los vejámenes de todas las cárceles que se están dando las víctimas de estos encarcelamientos, sino también pensar para la liberación plena de todas estas personas. El mensaje fue señales inequívocas del gobierno de cumplimiento en los temas que ya están acordados. Ahora, ¿cómo ve la alianza que el gobierno emite comunicados donde dice que van avanzando, que hay una ruta trazada, que hay una agenda trazada? La policía dice que no hay detenidos aquí y hablan de una Semana Santa tranquila. Bueno, los comunicados de la policía son tan verídicos como un billete de 3 pesos, ¿verdad? Entonces no hay mucha credibilidad en esos comunicados. Segundo, nosotros creemos que más que emitir comunicados y decir de que se están dando reuniones, lo que queremos son señales inequívocas. Precisamente ese fue el mensaje que se fueron los testigos y acompañantes, que además en el caso de la liberación de los presos son garantes, ¿verdad? Tienen una categoría superior en el tema de los presos, porque son garantes. Estas personas se deben de encargar de que el cumplimiento, que no se ha dado, porque no se ha liberado a un solo preso político a través del mecanismo de la Cruz Roja Internacional, que está acá desde el 29 de marzo pasado. Se ha pasado toda esta semana y no se ha liberado. Darío Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Por otra parte, hoy martes el nuncio en nuestro país, Valdemar Somertaca Estanislao, ha negado todos los señalamientos acerca de que él fue un actor sobre la decisión que tomó el Papa Francisco de llevarse a Monseñor Silvio José Báez por un tiempo a estar cerca de él en el Vaticano. Veamos el siguiente cuestionamiento que hizo la prensa independiente al diplomático en nuestro país. Darío Noticias. Señor nuncio, quisiéramos consultarlo. La salida de Monseñor Silvio Báez, ¿verdad que usted fue el que le solicitó al Papa su salida del de Nicaragua? No. ¿Y por qué hasta hoy no se había pronunciado usted al respecto? Yo no tengo que pronunciarme porque el Santo Padre ha hablado directamente con Monseñor Báez. Uh-huh. Yo no tengo ningún informe sobre el encuentro de Monseñor Báez con el Santo Padre. Bueno, esas son las cosas que tienen que preguntar, señor Báez. O sea, bueno. Hay quienes dicen que tienen mal informado al Papa. ¿Qué puede decir? Bueno, si alguien quiere pensarlo así, bueno, yo no tendría que estar aquí. Usted está mal, ¿qué piensa de Daniel Ortega, de la salida de Monseñor Báez en este instante? El Santo Padre tiene información, es no solamente de la nunciatura. Aquí tenemos un cardenal, tenemos otros obispos, son obispos de la América Central. Bueno, es una decisión personal que yo desconozco razones. Ustedes no me van a creer, pero tienen que creer. Darío Noticias. Gracias por seguirse informándose con nosotros. En noticias locales, la semana anterior, en la ciudad de León, una mujer fue encontrada asesinada en el patio de su vivienda. En días recientes, se informó que el presunto asesino fue capturado en Costa Rica. La familia de la víctima ha dicho que no confía en la Policía Nacional en Nicaragua porque no ha actuado respecto al caso de su mamá. En este caso, quien conversó con nosotros fue Yolanda Centeno, hija de la víctima, y prefiere que en Costa Rica la justicia juzgue
a este varón que era el esposo de la víctima, porque también en Costa Rica la policía buscaba a este sujeto. Veamos las declaraciones de Yolanda Centeno, quien conversó con Janeta Rodríguez, una reportera de nuestro equipo de prensa. Darío Noticias. Él logró ver al tipo lo más tranquilo ahí en el parque, entonces alertó a la policía municipal de San José mientras llegaban las policías normal de Costa Rica para hacer la captura de él. La policía de Nicaragua tuvo la opción de dejarlo aquí detenido, ellos lo dejaron libre. Y lo más increíble de todo, que el boletín lo pasaron supuestamente para Costa Rica y él cruza la frontera. Son las declaraciones de la joven Yolanda Centeno Flores, hija de la ya fallecida Johanna Flores Abaunza, quien fue asesinada y enterrada en el patio de su vivienda por su pareja de nombre Yader Hernández, ciudadano costarricense. La joven describe el momento en que las autoridades de Costa Rica capturan al principal autor, señalado de asesinar a su mamá. Yo les pedí una documentación de todo lo que han hecho ellos hasta el momento, cosa que no han hecho nada, ¿verdad? Para yo llevármela y interponer la denuncia allá, si fuera el caso de que a él no lo pueden deportar. Los familiares de la víctima dicen confiar más en la justicia que se administra en el país vecino de Costa Rica que en la de Nicaragua, ya que las autoridades policiales de este país desde un principio hicieron caso omiso del asesinato de Johanna. Confío más en la justicia de Costa Rica, que ha hecho lo que este país nicaragüense no ha hecho en más de 10 días. Ellos en menos de una hora lograron detener al sujeto. Allá en Costa Rica. Este crimen atroz se registró hace 11 días en el barrio Ermita de Dolores en la ciudad de León. Según familiares de la víctima, Yader ya tenía orden de captura en Costa Rica por delitos de drogas, pero ahora piden que también sea enjuiciado por el delito de asesinato tras ser capturado este fin de semana en el vecino país del sur. Darío Noticias. Y por último, la Organización de los Estados Americanos junto al Vaticano, a través de sus representantes en Nicaragua, urgen a que se retome la mesa de negociación en nuestro país. Veamos el siguiente reporte preparado por La Voz de América. Darío Noticias. Como un esfuerzo de retomar las negociaciones entre la oposición y el oficialismo, el representante del Vaticano, Valdelomar Sommertag, y el delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, insistieron ante la oposición sobre la necesidad de resolver la crisis. Por supuesto, ellos tienen la mejor buena voluntad de colaborar, de apoyar, etc. Entonces es lo que esperamos que ocurra. Mario Arana, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, manifestó a La Voz de América que plantearon a los representantes del Vaticano y OEA que el presidente Daniel Ortega ha incumplido con los primeros acuerdos, entre ellos, liberar a todos los manifestantes arrestados por razones políticas y respetar las libertades públicas. Le entregamos una carta donde detallamos, no una carta, un informe, pues digamos, ¿verdad?, pero firmado por los negociadores, donde detallamos todos los incumplimientos que han habido verdaderamente y pues documentamos lo mismo, ¿verdad? La oposición ha manifestado su interés de retomar las negociaciones siempre y cuando el gobierno empiece a mostrar voluntad de cumplir con los acuerdos, expresó Carlos Tunerman, coordinador de la oposición en la mesa de negociación. La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos, que haga unas cuantas pruebas de que va a cumplir acuerdos como, por ejemplo, liberación de presos y personas detenidas. Por su parte, el gobierno denunció ante los representantes del Vaticano y OEA que es la oposición la que retrasa la negociación que busca poner fin a la crisis sociopolítica. Darío Noticias. Hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado en Noticias Live. Nos encontramos mañana a partir de las 8:30 en punto en nuestra edición de Noticias en la Mañana, siempre en esta plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3. Recuerde siempre informarse con nosotros a través de las redes sociales. Me despido. Soy Francisco Torres Tapia. Tengan todos una excelente noche. Darío Noticias.
Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.